Strauss. ¿Cómo que esperamos? No, yo me tengo que poner linda. No necesitas ponerte linda, ya sos linda. ¿Y el vestido de novia? No necesitas nada. ¿El vestido de novia? No me importa el vestido de novia. Vamos a casarnos. ¿No te quieres casar conmigo? Bueno, está bien. Por esta vez puedo dejar de lado el vestido. Bueno, lo único que necesitamos es un cura. Podríamos hablar con el padre Carlos. Él seguro nos va a entender. ¿Vamos? No. No. Ahora no, ordene que me preparen el auto. Pero, señor... Ya, Dorotea. Sí, señor. Marcelo, quiero hablar con vos. Lo siento, pero me voy para el pueblo. Que necesita hablar conmigo, que espere. Yo necesito hablar con vos. Ah. Mi marido no quiere entrar en razón, no me escucha cuando le hablo. Hay una solución y vos la conocés. La cama relaja cualquier depresión, así que... Y te recuerdo, cuida de que tu marido no se pegue un tiro en la cabeza. Yo creo, don Rolando, de verdad le digo que creo que... Esto de los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, todas estas cosas, no va más. Hay que cortarla definitivamente, ¿no? Hay que ser mucho más democrático con los chicos solteros de la pensión. No, y con los casados también. ¿Sí? ¿Sabe qué propongo? Usted dice... Un anexo en la cláusula número uno, la cual diga que los hombres solo se pueden reunir una vez por semana. Ajá. Y si cae alguna gatita, bueno... Gatita, no. Gatita, usted dice... Gatita, mismísimo. Gatita, sí. Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué hacen, che? No, estábamos escribiendo las nuevas leyes de la pensión. Sí, ¿qué nuevas leyes? Muy democráticas son. ¿Por qué democrática? ¿Por qué democrática? Democráticas. Sí. ¿Y por qué, de, qué, tiene, qué tienen de democráticas que no tuvieron antes? Se acabó la opresión de la China. Sí, señor. Nosotros necesitamos traer minas acá a la pensión. Somos hombres, como dice, necesitamos usted. Mujeres. Mujeres. ¿Se puede, sí, señor. Saber, ¿se puede saber qué dijiste? Nada, Chuni, nada. Porque estaba pensando que, viste, el mindito necesita así una minita, una alegría de vez en cuando. Ah, sí, sí, sí. Sí. ¡Uy! ¿Me escuchaste? Se va al pueblo, te dije. Sí, te escuché. Y bueno. Pero acabo de ver el video de Ochoa. ¿Vos te crees que a mí me importa algo si Marcelo se fue al pueblo? No me importa nada. Escúchame una cosa, si vos no tenés salida, ¿por qué no te vas entonces? ¿Quién te dijo que no tengo salida? ¿En serio te creíste que me quería matar? ¿Que no te querías matar? No. Ya tengo lo que quería, el video. ¿Y qué diste a cambio? Una dirección que no sirve de nada. Ah. Norita, si hablas te mato. Ya lo hice con Ochoa, lo hice con Aníbal. Vos zafaste porque sos la madre de mis hijos. Pero una traición más es una bala. Mi amor, yo amo la vida y me pienso morir de viejita. Eso me alegra. Porque una vez que pase todo esto vamos a volver a vivir en paz y vos podrías ser la reina de la casa como siempre, mi amor. ¿Y Betina? Eso se puede arreglar. Hay muchas habitaciones en la casa. Vivamos el presente, ¿eh? Bueno, lo voy a pensar. Lo pienso, te lo prometo. Ay, Marcelito, Marcelito, Marcelito. Ese papel no te va a servir de nada. De nada. Creo las implicancias que tiene el tema este, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que habría que modificar el tema de la comida, habría que modernizarlo. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, la China, ¿eh? Sí. Siempre cocina lo mismo, una sola comida, hay que bancársela, le guste o no le guste, uno se la tiene que morfar y se acabó el problema. En cambio, no, uno, lo que tendríamos que hacer en esta ocasión, ergo, es comida libre, que uno pudiera servirse lo que uno quisiera. Pero buenísimo, señor vicepresidente, o sea... Comida diferente en distintas bandejas. Claro, y uno pasa con la bandejita, se sirve lo que quiere y se acaba. Claro, y le va a encantar a la gente, pero ¿quién cocina? ¿La deñata? No, no, señor presidente, no de ninguna manera. Yo creo que habría que conseguir una cocinera de 20 años. ¿No será muy mayor? ¿20 años? Bueno, pero fíjese, señor vicepresidente de la pensión. Lo importante es hacer una licitación. Así los proveedores muestran su mercadería. Muy inteligente, es un político usted, ¿eh? ¡Queridos! ¿Se van a dejar de hablar estupideces o los rajo a patadas? No sé qué van a elegir, pero ¿está claro? Está clarito. ¿Clarito? Perfecto.
Señor presidente. Dígame, señor vicepresidente. No renunciaremos a la cometa. Chicos, yo madrina de casamiento. Sí, sí. Ay, encantadísima. ¿Y padre? No, lo siento, chicos. Sin los papeles yo no los puedo casar. Bueno, pero yo después le traigo esos papeles. Lucy, Lucy, ¿me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Por favor, se lo pido, padre. Usted me conoce a mí. Sabe lo que le estoy pidiendo. Me estás trabajando del lado del corazón. Padre, por favor. Quiero que me case. Está bien, los caso. Dinero allí en la ciudad. Ahora está lejos de casa, dejó las muñecas, llora su mamá. Y esta jungla de cemento que a ella la trajo a buscar trabajo. Hoy es muchacha por horas, hoy es la gran cita de otra cabecita. Cabecita. Eduardo Zuluaga. Sorprendido. No, no te llamo para saber cómo estás. Tu hijo bien. Bien, por ahora bien. Te llamo para decirte que vas a tener que mudarte. Sí, te vas a tener que ir de España. Porque tu hijo ya sabe que estás ahí. Y si te llega a encontrar, lo mato. Si te busca, lo mato. Y si intenta hablar con vos, también lo voy a matar. Elegí. Bueno, ya está, ya me despedí, ya no tengo más familia. Ya fue. No, es así. Sí tenés familia, ¿cómo que no tenés familia? Yo soy tu familia, mi amor. Lo que pasa es que vos sos lo más lindo que me pasó en la vida. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Tenés que dejar atrás lo que pasó. Tenés que olvidarte de ellos, ¿sabes? Sí, yo voy a hacer de cuenta que se murieron y que no están más, así no me molestan más. No, lo que tenés que hacer vos ahora es pensar en nosotros. Es pensar en la familia que vamos a armar nosotros, que va a ser muy grande. Va a ser como los Benvenuto, así, con una mesa larga, llena de nenas y de nenes que nos pidan que les contemos cuentos, que estemos con ellos. Que los llevemos a la cancha, los llevemos a jugar al fútbol. Sí. A ver a Boca. A ver a River. A Boca. Yo también les voy a enseñar a jugar al fútbol, ¿eh? Porque yo soy muy buena arquera, soy discípula de Córdoba, ¿no te dijeron? Mi amor, ¿sabes lo que tenés que hacer ahora? Darles tiempo. Porque el tiempo cicatriza todas las heridas, ¿sabes? Te amo. La verdad es que no lo puedo creer, nos vamos a casar. Parece un sueño, ¿no? Con tal que Marcelo no se entere. Es que no tiene por qué enterarse, si nadie va a decir nada. Bueno, ¿cómo tarda este padre, eh? Ay, Esteban, tuviste tanta paciencia para llegar a esto y ahora no podés esperar unos minutos. Bueno, si soy yo, Sofía, no puedo aguantar la ansiedad. Voy a ir a buscarlo. Bueno. ¿Eh? Ya vengo. Gracias, abuela. ¿A mí? Sí. Gracias por el cambio.
Ay, querida, querida. La verdad es que yo puedo ser una mujer, mejor dicho, soy una mujer muy difícil. Pero justa, justa lo fui siempre. ¿Y querés que te diga una cosa? ¿Qué? Me ganaste por cansancio. Mi amor, ¿me extrañabas? ¿Sorprendidas? Un poco. No te esperábamos. Yo soy así, impredecible. ¿Por qué esa carita, mi amor? ¿Qué tiene mi cara? Está tensa. Seguramente es por la sorpresa. Bueno, ya estamos todos. ¿O falta Esteban? Yo no puedo creer. Encima se cae, no puedo creer que haya dado vuelta a todo Buenos Aires por esto. ¿Por esto qué? Por esto, ¿qué? Y que haya pagado una fortuna y encima se rompe. Momentito, lo que lo pagué es lo que lo vale. Es igualita a la bicicleta que yo tenía cuando era chiquitito. Hola, Chuni. Hola, Chuni, mirá lo que se compró tu futuro esposo. Ay, qué lindo. Sí, vení, subite que te llevo a dar una vuelta, subite al caño. Ay, sí, me subo. Ay, tocame la bocinita, Chuni. Ay, está, qué lindo, vamos. Presente. No entiendo por qué tenemos que irnos. Porque me tenés cansada, por eso. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste, que se acabó, Marcelo. Si tanto desconfías de mí, me parece perfecto. Pero terminemos acá, entonces. Párela. Hablaste de Esteban y él no está acá. Tu desconfianza provocó esto. Lo siento, no puedo hacer nada. No me digas que ya te vas. No. ¿Estás haciendo la valija? No. ¿Cómo no? Coca, calmate. No me voy todavía. Voy haciendo la valija de a poquito, ¿viste? Me cuesta. ¿Qué querés? ¿Te cuesta aunque lo extrañes a Fito? Y sí, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Quién no quiere la cosa? Voy despacito, así, casi sin darme cuenta. Estoy haciendo la valija. ¿Viste? Igual volvés pronto, ¿no? No sé. ¿Cómo no sabes, China? Dijiste que te ibas y que ibas a volver pronto. Tomás, lee. ¿Qué es esto? No te puedo creer. ¿Qué te está invitando a que te quedes a vivir con él en Córdoba? Juro que no entiendo, padre, no entiendo. La busqué por todos lados. Esteban, me lo dio la Lucy. ¿Algún problema? Sí. Se suspendió el casamiento, padre. Y la mina, no sabés, se vuelven locas cuando me ven con la bicicleta. Perdóname, Botero, que dude de vos, pero yo no te puedo creer, ¿viste? ¡Te lo juro, gallina, te lo juro! No sabía hasta en los semáforos. Yo paro, ¿viste? Y entonces como un sex appeal que tiene la bicicleta. Y las minas mueren, es impresionante. Pero vos viste lo que es esta basura. No hables así porque se queja, ¿te das cuenta? No me parece una buena idea. Ay, Norita, me tienen que ver destruido, quebrado. Pero escucha una cosa, Marcelo quiere que filmes, ¿no? Sí, Marcelo también quiere que le dé plata, pero yo ya tengo lo que quería, que es el video. ¿Y si tiene una copia? ¿Por qué no te tomas unos días mejor y después vas a la carga de nuevo? No, Norita, no soy tonto. ¿Y cómo pensás impedirlo? Con mi esposa. ¿Conmigo? Sí. ¿Yo? Sí, va a haber una pelea, una discusión, insultos. ¿Y? Y te vas a desquitar. No entiendo lo que me estás diciendo, ¿eh? Pero tiene que ser real, Norita, ¿eh? Marcelo no es estúpido, va a traer un médico, va a querer revisarme. Sigo sin entender lo que me estás diciendo. ¿Para qué te pasa? ¿Te volviste loco, vos? ¡Pará! ¿Qué te pasa? Hubo una discusión. Hubo una pelea, te volviste loca. Y me quisiste golpear la mano. Me quebraste los dedos. ¿Yo te quebré los dedos? Sí. Toma, Nora.
Hacelo. Yo no puedo creer que vos me estés pidiendo eso. No puedo entender. Así es el mundo de los negocios, Norita. Québrame la mano. ¿Será verdad que esta bicicleta es irresistible para las mujeres? Y bueno, salí a dar una vuelta y comprobalo, gallinita. Salí, salí, anda. Permiso, ¿eh? Sí, sí, sí. Arrancó el negocio. Esteban. No, mira, estoy de mal humor, ahora Esteban, no, por favor. Esteban, escúchame una cosa, estuvo Marcelo. ¿Acá estuvo? Estuvo acá. Le dije que no sabía dónde había sido o dónde te habías metido. Claro, y entonces se fue al pueblo. Harto me tiene, China. Harto, estoy harto. Bueno, mi cielo, tampoco es para que te quedes muda. Basta, Marcelo, por favor, no quiero hablar del tema. Me equivoqué, yo pensé que estaba Esteban y... Me dijiste lo mismo en el auto de la confitería. Esa confitería nos llevaste a la fuerza. A la fuerza, ¿no viste lo que comió tu abuela? ¿Y por qué no iba a comer? No quise hacerlo, le juro, Sofía, yo no quise hacerlo, de verdad. ¿Qué te pasa, Nora? Mariano trató de matarme. Ah, nene, sí. Vení. ¿Qué? Vino a buscarte una chica, Lili. No estoy para Lili, Rolando, no estoy. Ah, pero el que preguntó también por vos fue el rata. No, tampoco, para el rata tampoco. No estoy. Mirá que ojo, tiene un problema. Se le llevaron la bicicleta, piensa que sos vos. ¿Fuiste vos el que se la llevó? Ayúdeme, Rolando, escóndame, ¿puede ser? ¿Por qué? Porque me afanaron la bicicleta del rata, ¿me entiendes? Pero no se puede andar ni en bicicleta. En este país un día vamos a salir caminando y te van a afanar hasta los zapatos. ¿Cómo están choreando? ¡Por Dios! Es grave, doctor. Tiene un esguince en 3 dedos. Ahí para rato. Esta mano no la puede usar. Epa. ¿Y la radiografía? ¿Que necesita verla otra vez? Esta mano no la puede mover. Pero tiene que usarla, doctor. No, olvídese. Por lo menos por una semana. Doctor, eso sí, le voy a pedir un poco de discreción, porque no sé qué le pasó a mi mujer. Se volvió como loca. Está bien, no se preocupe. Pero eso sí, cuídese. No quiero tener que internarlo la próxima con un golpe en la cabeza. Está bien. Bueno, cualquier cosa, me llaman. Gracias. Doctor, la mucama lo acompaña. Gracias. A usted. No sé qué le pasó a Norita. No sé qué le pasó, se volvió como loca. Además, yo ya tengo el video, no sé para qué la firma, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Pero yo tengo copia. ¿No pensarás que soy tan estúpido como para perderme tu dinero ahora que estás hasta las manos? Sí. Estoy hasta las manos. Me encanta que tengas sentido del humor. Ay. Siempre la cuchillada por la espalda, Marcelo, ¿eh? Ajá. ¿Seguro que te aseguraste que Esteban no tenía una copia del video? No, Esteban no tiene, pero yo sí. Se está poniendo interesante la partida, Mariano, ¿eh? Me pregunto si no te habrás esguinzado los dedos a propósito para no firmar. ¿Tienes alguna duda? No. No, es que no me quedó más remedio que irme para que Marcelo no te viera. Pero nos íbamos a casar, Lucy, no era cualquier cosa. Nos íbamos a casar, ¿entendés? Sí, y claro que nos vamos a casar. Muy pronto, yo te lo prometo. Hechos, Lucy. Quiero hechos. Al final estás en esa casa y no pasó nada. Lo de mi papá no se resolvió. Buena jugada, Mariano. Bueno, te llevo unos años de experiencia. Claro, esta era la única manera de evitar el traspaso de tus bienes a mi cuenta. Muy bien. No exageres. Una semanita no es tanto tiempo. Una semanita para vos en estas condiciones equivale a un siglo. Pero ¿sabes qué? Yo soy un admirador de la inteligencia y te felicito. Ganaste una semana. Me parece muy bien. Vos tenés la dirección del padre de Esteban. Ahora te toca hacer la próxima jugada. Es verdad. ¿Duele? Un poco. ¡Hermindo! ¡Hermi! ¿Qué? ¡Emplumado! ¡Hermindo, ¿dónde está? ¡Che! ¡Nene! Rolando, un par de cositas. Primero, sí. Odio que me digan nene. Segundo, ¿lo vi a Hermindo? Bueno, primero, para mí sos un nene. Y segundo, hay que saber perdonar. ¿Qué cosa? Los errores de los amigos. Pero no entiendo de qué me está hablando. Hermindo está escondido y me mandó de mensajero para el asunto ese del choreo de la... Va. No.
No me diga que Hermino me... ¿Hermino le... ¿Le robaron la bicicleta? Si querés, no te lo digo. Ahora, si querés que te lo diga... Se la chorearon. ¡No! ¡No! ¡Mi bicicleta no! ¡No! ¡Me robó la infancia! ¡Me han robado la infancia! ¡Dios mío! ¿Estás lista? ¿Para qué? Para escucharme. No, yo no tengo nada que escucharte. Ey, vamos, perdóname. Me dejé llevar por los celos, sí. Se ve que no me conoces. Es verdad, dudé. Pago. ¿Cuál es el castigo? No doy castigos. Tu enojo lo es para mí, Lucy. Además, tengo algo que me va a redimir, estoy seguro. ¿Sí? Con vos y con tu amigo, con Esteban. No es mi amigo. Fue mi pareja y ya no lo es tampoco. Ok, no importa. No importa. Mariano me dio todos los datos donde está el padre Esteban. Tengo el teléfono, la dirección. Está en España. ¿En serio? En serio. Por eso le fui a buscar a Esteban a la pensión para darle esta buena noticia y... Bueno, como no estaba, pensé que se habían ido juntos. Y... ¿Vos en serio tenés el teléfono? ¿Cómo se le va a ocurrir, ñata, por favor, pintar la cocina de verde? Me parece ridículo. No, sí, yo no la voy a pintar. ¿Ah, no? ¿Y quién la va a pintar? No, vamos a contratar pintores. ¿Cómo vamos a contratar pintores ahora en este momento? No se puede incurrir en ese gasto, ay, ñata. Ay, por Dios, pero siempre es el color ideal de la cocina. No sé, te da frescor, te da aire. Sí, me parece que el aire se lo van a dar a usted. Cuidado, estás hablando con la dueña de la pensión. Sí. ¿Qué dueña ni qué dueña? Parando, bajando un cambio, ¿eh? Un reemplazo, una mañata, ¿eh? Bueno, nada, nada. Un reemplacito hasta que volvamos Fito y yo, ¿eh? Sí, pero si no vuelven... ¿Cómo que no vuelven? ¿Cómo que no? Ay, chinita, no me digas. No me digas que Fito se va a quedar así. Ay, no me lo digas. Perdóname, Botero, perdóname. Yo te juro que a mí me duele más que a vos, ¿viste? Yo hago lo que... Vos pedime lo que quieras, yo lo hago. Hago lo que vos quieras, okay, lo que a vos te parezca. Ok, párate. Espérate, comprame otra igualita, una bici igualita. Sí, te compro otra igualita. ¿Cuánto sale, Botero? Tregamba. Trepalo, como quiera mirarlo, ¿entendés? Hola, Chuni. Sí, no te hagas el patito. ¿Cuánto? Pero, 300 pesos, pero, 300 dólares estadounidenses, lo que... como lo quiera mirar. Sí, pero yo te compro una moto por eso, ratita, ¿me entendés? Mal amigo. Mal amigo. No. Yo te lo voy a comprar. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se consigue qué? La bicicleta. ¿Dónde se consigue? Se consigue... Vos dame el dinero a mí, yo me encargo. Así de golpe, ratita. Se me va todo el sueldo. Y a mí se me va la infancia. Mira, no me vas a hablar. Dame el dinero. Bueno, vine en cuanto pude. Bueno, nos cerramos los saludos y vamos al grano. Ya está. ¿Ya está qué? Marcelo tiene el teléfono de tu papá. ¿En serio? Lo que viste. ¿Quieres hablar con él ahora? Llámalo. ¿Y qué pasa? No contesta nadie. No, debe haber salido. Sí, puede ser. ¿Estás seguro que es este el teléfono? No, seguro no, pero Mariano no tiene opción. ¿Para qué va a engañarme si sabe que en cuanto marques ese número se descubre la verdad? Sí, tenés razón. Voy a volver a intentar. Bueno, yo no tengo problema que te quedes esperando acá en la mansión. Prefiero no cruzarme con Mariano. Él me quitó a mi papá muchos años. Ok. Ay, Norita, mirá que me pegaste fuerte. Hice lo que me pediste. Está bien. Lo bueno de esto es que tengo una semanita por delante. ¿Y yo qué gané con todo esto? Que te mire con otros ojos. Mi perdón. Ay, Norita, si fuéramos inteligentes. Vos y yo tendríamos una larga vida y placentera, ya te lo dije.
Yo estuve pensando eso que vos me dijiste, lo pensé. Eso de traer a Betina acá. Ahora, ¿cuál es mi compensación? Bueno, si vos fueras cuidadosa, podrías salir con quien quieras. ¿En serio me lo decís? Uh-huh. Mirá que lo tomo como un regalo de cumpleaños. Tómalo. Pero primero hay que sacarlo a Marcelo de la casa. Sí, ya sé que hay que sacarlo, pero ¿cómo lo sacamos? Todavía no tengo la menor idea. ¿Y si hacemos un arreglo con la negrita? La negrita es incorruptible. ¿Entonces? ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? ¿Cuál es el punto vulnerable de Marcelo? El bebé. ¡Uy! Gracias, Tucancito. Gracias por cuidármela y tenerla, ¿eh? Nos vemos. Pará, porque lo que no entiendo es para qué es todo esto. Bueno, es sencillo. Hermindo me sacó la bicicleta sin previo aviso, sin ningún tipo de permiso, entonces yo se la robé en un descuido. Ah, ¿y lo que querés hacer es darle una lección? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Viste que la lección, la vida te da lecciones, ¿no? Lecciones te da la vida, ¿no? Claro, como dice. Lo hizo para sacarle plata. ¿Qué? Sí, que le pidió a Hermindo que le pagara la bicicleta. ¿Chuni? No. Bueno, yo... Sí, sí, no mientas, decí que sí, era eso, ¿no? Hermindo es un buen pibe, ¿viste? Y de vez en cuando me parece una lección de moral viendo las circunstancias dadas, ¿no? Qué mal, ¿te parece tu... Qué mal ratita, ¿eh? Qué mal ratita, ¿eh? Lecciones de moral, yo te voy a dar lecciones ya, de moral. Ay, ya, aflojándose, te voy a dar. ¡Ay, ya! Qué linda la bicicleta. Sí, no. Mira, gallina, yo la verdad es que quise darte una lección. Eso fue, nada más, ¿viste? Y bueno, vos me ofreciste dinero y me dice que sí. O sea, ¿qué me ganaste? No, momentito, porque vos la tomaste, ¿viste? No la cuidaste como se merecía mi bicicleta. Daba lo mismo si la afanaba yo, otro, vaya uno a saber. Bah, sí, 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 eso tenés razón, es cierto, ¿verdad? Bueno, quiere decir que los dos se equivocaron, así que los dos tienen que pedirse perdón. ¿Sí? Yo ya pedí perdón de rodilla. Sí. Bueno, ahora pedí vos perdón de rodilla. Ahí está. ¿Arrodillado? Claro. Sí, de rodilla quiere decir arrodillado, es para quedar parejito. Yo te tengo, Perdón. Te perdono, hijo. ¿Qué? ¿Hijo? Hijo, hijo, boca, hijo. No, un minutito. Sí. Nosotros, escucha, me lo sacamos de la copa que ganábamos, ahora lo vamos a sacar de la Mercosur. Oh, nosotros ganamos los campeonatos, vamos a seguir ganando. ¡No, no, no! ¡Basta! Orden. Está bien. ¿Una vueltita en la bici? Vamos. Vos te subís al caño y yo te llevo. Ya la despacito. ¿Te parece? Nos vemos, Chuni. Chao, mi amor. Ya. Ay, qué lindos amigos que son, ¿no? Sí, tan inocentes. Sí. Postero, ¿dónde vamos? Y vamos a levantar mina. Sí. Lo único que no podemos hacer es robarlo. Pero podemos probar que no es el padre. Eso solo mediante una confesión. Pero se negaría a hacerlo por escrito, Norita. ¿Y si yo logro que firme, poniéndolo entre otros papeles? Eso es imposible. Marcelo desconfía de vos. Y además, sabe que planeamos esto de que me quiebre los dedos. Bueno, es verdad lo que decís. Ahora tenemos el bebé, lo que no tenemos para nada es la forma de desplazarlo. Muy buen intento, muy buen intento. Están en un callejón sin salida, ¿no? Norita, Norita, confío en vos. Me defraudaste. Ay, ñata, la presión. Se ¿qué presión? ¿Qué presión? ¿Qué presión? La presión. ¿Qué clase de hijo tengo? Nunca más lo voy a volver a ver. Ñata, no exagere. Porque está en Córdoba, no en Bora Bora. ¿Y eso dónde queda? Queda lejos, pero lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Ahora se va a ir a mirar Bora Bora también. No, ñata, es una forma de decir que se va a ir a Bora Bora. No es una forma de decir, no le faltes el respeto a una madre. ¿Qué hay que faltar respeto a qué madre? ¿Qué? A mí, yo. ¿Qué le pasó al nene? No, ay, no. No. Yo le dije que no subiera al andamio. ¡Rolando! ¡Rolando! ¿Estás mejor? Por supuesto, yo soy un roble. Un palo borracho y gracias. Ay, me pegué un susto yo. Y yo ni te cuento. No,
escúcheme, usted no puede darle tanta máquina al bocho porque le va a hacer mal a esto, al bobito, ¿entiendes? Yo no puedo permanecer indiferente ante una actitud inconsulta de como la quiso mi hijo. Bueno, está bien, Rolando. A mí también me tiene mal eso, ¿vio? Instalarse en Córdoba no es moco de pavo. Además, para siempre, ¿no? Bueno, Fito dice que no es para siempre. 30 años, calculo. No, sin bromas, China, sin bromas. Que si no me lo toma así, ñata, que me voy a poner a llorar, no, en serio. No, pero China no puede hacer eso, no nos van a dejar así, ¿no? Bueno, Tucán, ponete en mi lugar. Fito es mi marido, estoy con el bebito, el Guaresné, ahí, en la pancita. Viste, le tocó laburar en Córdoba, no es en la vida que labura. ¿Cómo no me voy a ir a Córdoba con él? Estoy tan contento. Pará, mi amor, tan contento. Pará un poco que puede venir Marcelo, por favor. Bueno, está bien, pero te das cuenta, encontré a mi papá. Sí, sí, claro. Lo único que falta es comunicarme con él, nada más. Bueno, hay que Marcelo y Mariana vayan presos, no te olvides. Sí. Bueno, Esteban, te lo digo en serio, puede venir Marcelo. Sí, Marcelo, está bien, Marcelo. El abrazo que le voy a pegar. No lo va a poder creer. Vamos a vivir todos juntos, Rodrigo, mi papá, tu abuela, si querés. ¿No te parece que somos muchos? No importa. No lo vamos a ver más, ¿te das cuenta? Bueno, nena, queda cerquita Córdoba. Sí, pero ¿cuántas veces vamos a poder ir a ver? ¿Cuántas? Yo qué sé, nena. ¿Hace la cuenta? ¿Una vez al mes? Pero no nos da el presupuesto para eso. Bueno, hace la cuenta una vez cada 3 meses. ¿Pero vos tenés idea de la jubilación que cobramos nosotros? Bueno, hace la cuenta una vez cada 6 meses. Bueno, quizás haciendo un esfuerzo. A ver, hace la cuenta. Con la edad que nosotros tenemos, ¿cuántos años nos quedan? Vos no sé. Yo pienso vivir 120 años. Me quedan 60 todavía. Yo no te traicioné. Sí, lo hiciste. Pero está muy bien. Yo te pedí que lo cuidaras, es tu marido. Y si me lo pediste, ¿por qué te molestas entonces? En realidad lo que me molesta es que juegues a dos puntas. Yo te prometí dinero a cambio de que Mariano firme, ¿verdad? Un anexo donde quedaba en claro que te salvabas de por vida. Mariano me prometió mucho más dinero que vos. Princesa, ¿sabés cuál es la diferencia entre Mariano y yo? Que yo cumplo. No me corras con eso, ¿eh? No te corro con eso. ¿Sabés qué? Lo que te estoy diciendo es que Mariano va a tener que firmar, porque si no va a ir preso. Y en cuanto Mariano firme, vos te vas a ir a la calle. Norita, lo mejor va a ser que te vayas buscando un hotel. No puede ser. La verdad que no puede ser. ¿Por qué no? Porque no puede ser que nos quedemos todos de brazos cruzados mientras China se va a Córdoba para siempre y acá como si nada. Y bueno, pero ¿qué querés que hagamos? ¿Que nos vayamos a vivir a Córdoba con ella? No, más bien que no, Coca, por favor. Che, aunque sería lindo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, las sierras me encantan. A mí me encanta el lago San Roque. Ay, sí, es re lindo el lago San Roque. ¿Y los alfajores de Córdoba? ¿Vamos a seguir delirando o vamos a hablar en serio? Es que no podemos hablar en serio de esto, Ricky, porque no hay nada que podamos hacer, ¿entendés? A mí me parece que sí podemos hacer algo. ¿Qué te parece que podemos hacer? Bueno, antes que nada tendríamos que juntarnos todos los de la pensión y discutirlo. Y bueno, sí, podemos probar, ¿no? Total, no perdemos nada. Claro, nos juntamos en el patio y lloramos todos juntos. ¿Estamos todos de acuerdo, entonces? Sí, sí, pero hay algo que no me quedó claro. Nosotros le vamos a escribir una carta a la China. No, a Fito. No. Sí, para que se deje de hinchar y vuelva a Buenos Aires. Bueno, pero eso sí, que traiga alfajores, ¿eh? O sea, que sí, si Fito vuelve, la China no se va. ¿Por qué no? Bueno, perdón, es un chiste. Bueno, chicos, ya está. No. ¿Qué pasa? No pueden hacer nada más, porque ya lo decidimos. ¿Qué? Que recién hablé con Fito y, bueno, ya está. Ya estamos de acuerdo. Vamos a vivir en Córdoba. ¿Y? Me está llamando. ¿Pero que no está? No contesta nadie, Lucy. Es raro que no esté en todo el día. ¿Hola? ¿Eduardo Zuloaga? Habla Esteban, papá.